descansando, que son 40 y tal, kilómetros por hora, algo así. Despacio. Claro, despacio. Y despacio, despacio, pasando ya, ya para entrar a la Rosal. Raúl Paul García Maiwa, de 33 años de edad, es el motociclista que fue víctima de seis delincuentes que lo interceptaron en la carretera desolada, tramo Picota Barranquita, para robarle la unidad en la que se trasladaba. Los mismos colocaron montículos de tierra en medio de la vía, obligándolo a detenerse. Tras ser maniatado, lo colocaron junto a otra víctima de los malhechores, que también estaba amarrado. O sea, manejaban despacio porque los neumáticos de la llanta delantera estaba gastadito, bajito, gastadito, y me lo daba de espacio, con mi casco, la mochila, cambiando mi ropa de semana, y sin presenciar nada, distraído, descansando, que son 40 y tal, kilómetros por hora, así, despacio. Claro, despacio, sí. Y despacio, despacio, pasando ya, ya para entrar a la Rosal, hay un alcantarillado así, montico de tierra, están, siguen construyendo, pues, para la pista. Y yo, bueno, con mi casco, yo veo así nomás bultos negros que vienen corriendo contra mí, de frente, pra, alto, 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 tres. O sea, así caminando. Ah, corriendo, viene a mi encuentro, viene corriendo, sale. No, yo paro, quiero rodear, me agarro el timón. Me encañona el toque y me hacen bajar, me hacen correr a un camino al costado. Me hacen correr con la pistola, donde me hacen correr. Y ahí había un joven ya en suelo, también maniatado. Otro. Otro. Cae primero, brazos, piernas, también, boca baja. Y ahí yo pensaba que me iban a matar, pero ahí, porque me dijeron que era un asalto, un robo, así. Y ahí dejé que caigan, que se lleven todo, que gracias a Dios no me estropearon, no me he hecho nada. García Maiwa dijo que todos eran jóvenes y estaban armados. Preguntaban sobre la ruta. Aparentaban que no conocían la zona. Jóvenes así, postura altos, así, altos, flacos, ¿no? Un dejo de la zona. Sus dejos eran un poco medio paisanales de la zona, pero uno que dos y de la zona, pero decían ellos, ¿no?, que primera vez están asaltando por ahí, no conocen. Preguntaban a qué sector lleva, hacia arriba, a dónde se va de aquí, por abajo. No conocían la ruta. Supuestamente no conocían, pero no creo cómo vayan a donde conocen, pero es solamente para decir, creo. Nos decían, no, porque el bonde va a chamoyar, porque es ahí a picote. No, sí. ¿Y cómo a su vez soltar? Entonces, ya cuando a mí me agarran, me interceptan los delincuentes, bien encapuchados, con armas. Mínimo, pues habrán sido unos cuatro, y máximo, podríamos decir, un aproximado de seis, porque nos atracan dos o tres me atracan a mí, y al fondo había uno, dos también. Cuidándolo, ¿verdad? Ah, y alguien me deja ahí, con el pata, había uno de este lado, otro costado, y la moto, cuando me quitan, también se los llevan. O sea, el pata también le llevan su moto, me imagino un asaltante, y a mí cuando me quitan la moto, también otro asaltante agarra la moto, y también se los lleva. Y no sé si esperaban a un carro, pero solamente de ahí que me agarran a mí, no han hecho otra, no han salido a la cartera, no esperaban nada, también estaban ahí. La víctima relató que después de 2 horas lograron soltarse. Los asaltantes se habían llevado las motos lineales robadas. Nadie les quería ayudar. A pesar de pedir auxilio, las personas que transitaban desconfiaban de ellos. Han sido 2 horas que hemos estado ahí, cansados, atrás. Ustedes dos. Ay, esperaban que ya no se iba a llamar y así, que le envíen ya la movilidad para que fuera. Entonces ya a 2 horas, así que llega un motocar
corre, eso, en pleno, un motocar llega y salen con como si dirección de retos, es para Picota, no se sabe por mí, Picota mismo salido, pero salen con rumbo de retos, es un motocar. Ahí donde salimos ya, pero el joven está encontrado, él salta así, como haciendo a la carretera, pero este, no, nadie nos quería, o sea, porque tenía miedo, no. Estaban, o sea, el joven salta así, amarrado. Amarrado, pedía auxilio que me saque, yo no podía moverme para nada, estaba bien, amarrado. ¿Y en qué momento se lió? Entonces yo, cuando vemos que era... Desesperación ya. De no, que no nos van a ayudar, que es, no sé, en vano, todo eso que hacíamos de auxilio, de la carretera, nada, era por gusto, entonces decimos que no, tienes que sacar, desatas, y viene a mi lado. ¿Los dos han ayudado? Dos veces viene, pues llama, nada, entonces yo siento, y con el brazo así, él viene a mi delante, entonces yo le empiezo a morder, era con puro este, el huello. Era con puro de ¿Rafia? De zapatillas. Su pasador, zapatillas. Y yo le empiezo a morder todo, le empiezo a trozar la soga, ¿eh? Y él se saca y él me ayuda a mí. No, salimos caminando ya a la carretera, ya peduros, que me perdí, gritados, que era ronco. Acudieron a la comisaría de Picota. Sin embargo, no había patrulleros ni motos a disposición para poder realizar la búsqueda de los delincuentes. Vemos una moto que llega y nos quitamos para Picota a la comisaría. Y grata fue la sorpresa de que, decepcionante a la vez, porque no tienen patrullero, ni movilidad motolineal. No. Ni cómo perseguir, ¿no? No había nada de perdido, nada de reacción de la policía. Pero antes de eso, cuando el joven que nos auxilia, habrá sido a las 10 de la noche, había el carro de serenazgo con el cruce de Winge. Y cuando regresamos con él a la comisaría de Picota, ya no estaba el carro del serenazgo. Estaba en otro lugar y en moto a buscar donde hemos estado. Ya estaba el carro de serenazgo, había aparecido porque hemos llamado de la municipalidad. Pero ya era demasiado tarde.